Seguimos por este recorrido de nuestra hermosa ciudad, para que todo aquel que no la conoce se antoje y venga a conocerla. Hoy estamos desde el Parque La Provincia. Aquí conseguimos esculturas e historias de los más grandes artistas de nuestra música vallenata. Este sitio se ha vuelto un lugar de reunión para familias, amigos, que vienen a departir un rato, vienen a comerse algo o a tomarse algo y a tomarse las boticos en la silla de Diomedes, con Calé, en fin. Los invito y los espero por aquí en Valledupar. No te lo pierdas. Esta escultura es un homenaje a este gran artista samario, que se ha preocupado por llevar nuestro folclore más allá de la frontera. Carlos Alberto Vives Restrepo, cantante, actor y compositor colombiano. Nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Magdalena. Conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock. Ha ganado 2 premios Grammy y 14 Grammys Latinos. Posee el récord del mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards. Carlos Vives se ha paseado por los grandes escenarios del mundo llevando orgullosamente nuestra música. Este monumento fue realizado para resaltar su aporte a nuestra música vallenata. Yo particularmente resalto el amor que él muestra por nuestra cultura, por sus raíces, lo que demuestra siempre sus producciones, pues. Mientras otros grandes artistas salen del país a grabar sus videos, que eso no es que esté mal, ojo, eso de ningún punto de vista está mal, pues este señor vive, siempre lo hace aquí en nuestras montañas, en nuestras playas, en nuestras ciudades, y busca los lugares más hermosos y se los muestra al mundo. Buena por esa, Carlos. Bendiciones y pa'lante con lo nuestro. La silla de Diomedes Díaz. Este monumento se hizo un homenaje al cacique de la Junta. Nos encontramos en la silla de Diomedes Díaz. Este hombre que ustedes ven aquí con esta amplia sonrisa y las manos abiertas ha sido el vendedor de discos más grande en la historia de la música vallenata. Dios le regaló a Diomedes un carisma impresionante,
que muchos le envidiarían. Diomedes Díaz, todavía tenemos la incógnita si fue más cantante que compositor o más compositor que cantante, porque este hombre le cantó a la tristeza, le cantó a su muchacho, le cantó a las mujeres, le cantó al papá, e incluso le cantó hasta una hebra de pelo, mire usted. Diomedes Díaz, dicen que fue un hombre muy enamorado, que tuvo una cantidad de hijos que todavía no se saben cuántos son. Es más, la gente ahora le atribuye que cualquier mujer que tenga problemas de fertilidad solamente tiene que sentarse al lado de él y problema resuelto. A los 10 días, a los 3 días está preñado. Preñadorcito el hombre. No lo vean ahí. Uno de los cantantes de vallenato más exitosos en la historia. Diomedes Díaz nació el 26 de mayo de 1957. Hijo de Rafael María Díaz y Elvira Maestre. Fue el mayor de 10 hermanos y, como él mismo dijo en una entrevista, el mayor es un poquito papá también. Entonces, desde pequeño comenzó a trabajar para ayudar en las cosas de la familia. La vena artística viene de su tío Martín Maestre, hermano de la vieja Elvira, quien fue compositor y acordeonero, y cuentan que fue uno de los grandes impulsores en la carrera de Diomedes Díaz. Jorge Quirós y Luciano Poveda fueron los primeros en grabar 2 canciones del Cacique. En esa oportunidad llevaron a la palestra La Negra y El Cantor Campesino. Luego vino Cariñito de mi Vida con Rafael Orozco y Emilio Viedo, canción que le abrió las puertas como compositor. Inició su carrera como cantante al lado de Nafer Durán, pero fue con el Debe López cuando comienza una imparable carrera musical, pues el éxito de 3 canciones, la que le compuso a esa linda morenita de la ventana marroncita, fue total. Luego del Debe López, con quien hizo 2 trabajos discográficos, vino La Locura con Juancho Roy, uno de los trabajos más recordados del Cacique. La unión con Juancho duró muy poco y viene la etapa con Nicolás Elías Colacho Mendoza. Un Diomedes con una voz más madura. Con Colacho hizo un sinnúmero de éxitos, pero también cumplió su ciclo con este gran acordeonero. Es entonces cuando hace pareja con Gonzalo Arturo El Cocha Molina, siendo este un muchachito todavía. Mira, se le midió al reto de tocar con el que para ese momento ya era un ídolo en el mundo del vallenato. Luego nuevamente hace pareja con Juancho Roy, convirtiéndose en la dupla más exitosa del momento. Esta unión terminó con la lamentable muerte de Juancho Roy en un accidente que sufrió en una avioneta. Lástima, Juancho. Tiene Diomedes entonces el reto de buscar un compañero que le dé la talla a su nivel. Pero cuando todos esperaban que el Cacique se uniera a un acordeonero de renombre, Diomedes le apuesta a Iván Zuleta, un joven de una de las dinastías más grandes con la que cuenta el vallenato. Luego hace un trabajo con Franco Argüelles, luego viene el Cocha nuevamente, después viene con Mario de la Espiella, Franco, después hace pareja con Iván y termina su carrera musical al lado de Álvaro López, proveniente de otra gran dinastía. Este hombre fue dueño de un carisma inigualable. La vida lo premió con un don de gente que Diomedes Díaz solamente con su presencia ya alborotaba el público. Lo cierto es que Diomedes Díaz tuvo fama de enamorado, de preñador. Dicen las malas lenguas que Diomedes preñaba hasta por teléfono. Fue un ícono de nuestra música y partió de este mundo un 22 de diciembre en el año del 2013. Y por insólito que parezca, su entierro fue tal como él lo predijo en una entrevista que se realizó hace muchos años antes de que él partiera. El Cacique también dijo: ojalá el día de mi entierro yo pudiera levantar la cabeza y mirar para atrás. Su sepelio fue un 25 de diciembre. Ese día su fanaticada le mostró cuánto lo quería, pues se sentía el dolor en el ambiente de Valledupar. La gente no tuvo tiempo ni ánimo para celebrar Navidad, pues toda su fanaticada se volcó hasta el Exiomo, donde hoy reposan sus restos, a darle el último adiós
al gran cacique de la Junta. Paz en tu tumba, Diomedes Díaz, y gracias por todo el aporte que le diste a nuestro folclore. Justamente aquí al lado del gran Diomedes Díaz tenemos al gran Martín Elías, el terremoto del Valle, con una pose como si se lo hubiera heredado al mismo Diomedes. En este muchacho se hace realidad ese dicho que tenemos aquí, que dice que lo que se hereda no se hurta. Pues él heredó de su papá muchos gestos, los ademanes y ese gran carisma que hizo a Diomedes Díaz el más grande. Martín Elías, todos pensábamos que iba a ser el sucesor de Diomedes. Lastimosamente, un trágico accidente acabó con sus sueños y acabó con este gran artista que teníamos en Valledupar. El autor de esta obra es John Peñalosa y está ubicada justo al lado de su padre. Martín está de pie con una pose que parece que hubiera dado de Diomedes Díaz. A pesar de su juventud, Martín parecía ser el indicado para heredar el lugar que había dejado su padre desierto. Heredó de Diomedes su humildad, su don de gente, su talento, su sencillez y su inigualable carisma. Pero un fatal accidente acabó con sus pocos años, con sus sueños, con sus metas. Martín dejó una cantidad de anécdotas y de buenas obras en su valle que a veces parecen sacadas de un libro de cuentos. Sus músicos cuentan que él nunca los vio como unos trabajadores, sino que los trataba como amigos, como hermanos, como compañeros de trabajo. Es más, se dice que Martín pensaba construir un conjunto residencial para habitarlo él y sus músicos. Quería que fueran como una gran familia. Lástima, muchacho. Paz en tu tumba. Aquí en la Glorieta Los Juglares encontramos a partes de una de las piquerías más famosas que ha habido en la historia del vallenato, la de Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Así reza uno de los apartes de la canción, de una de las canciones más famosas que tiene el vallenato, La Gota Fría. Esta canción le ha dado la vuelta al mundo, pues ha sido grabada por muchos artistas internacionales. A lo cual Lorenzo Morales le contestó en apartes de una canción que se llama Rumores. Para Emilianito, tengo muchos paseos y como le recuerdo, siempre lo vivo pensando. Pero claro, aquí vuelve y se cumple el adagio, el que pega primero, pega dos veces. Ya Emilianito lo había fregado con La Gota Fría. Eso iba lejos. Thank you.
Lorenzo Miguel Morales Herrera, Moralitos. Nació el 19 de junio de 1914 en el corregimiento de Huacoche y fue nombrado como rey vitalicio por el Festival de la Leyenda Vallenata. Compuso muchas canciones en razón de la piquería con el viejo Mile. Entre ellas se destacan La Carta, Amparito, La Mala Situación, La Primavera Florecida. Este hombre moreno de baja estatura, de rasgos un poco exagerados, pero siempre alegre y apacible, tenía una capacidad inmensa para tocar el acordeón. Es uno de los más conocidos juglares de nuestro folclore. Lorenzo Morales no solo fue un gran compositor y un gran acordeonero, el hombre también fue bueno para tener hijos. Tuvo más de 27 hijos. Es más, hay 27 hijos reconocidos, todavía no se sabe. Había mucha gente que siempre estaba atizando la leña para que siguiera la piquería entre él y el viejo Mile, pero esto solo se mantuvo en el ámbito musical. Ellos eran grandes amigos. Eso solo era en la rama de la música. Murió feliz, pues eso recalcaba siempre en las pocas entrevistas que hay grabadas de él por ahí rodando. Dice que se sentía muy feliz porque hacía lo que quería, lo que le gustaba, y que sentía un gran respeto por ese instrumento que llegó de Alemania a cambiar la forma como hacíamos la poesía aquí en Valledupar. Dios lo tenga en su gloria, maestro. Emiliano Zuleta Vaquero. Nació el 11 de enero de 1912 en La Jagua del Pilar, en La Guajira, de la unión entre Cristóbal Zuleta y Sara María Vaquero, la famosa vieja Sara. Conocido como el viejo Mile, es el tronco más prolífero de la dinastía Zuleta. Esta es una dinastía muy tradicional en la música vallenata. Sus hijos, sus nietos, han ido heredando el gusto y la habilidad por el acordeón. Algunos son verseadores, otros son cantantes, compositores. Eso lo llevan en la sangre, ¿sí? Esto es un talento que va de generación en generación y se lo heredan pues a este juglar. Contó en muchas ocasiones que sin ser rico, pero sí era voluntarioso y hábil. Y su gusto por el trago lo llevó a aprender a tocar caja, guacharaca y redoblante, todo con el fin de ganarse la voluntad de quien le brindara un trago. Además, el gusto para el acordeón hacía que le sacara notas muy acentuadas, lo que llevó a sus amigos a regalarle un instrumento de esto. Entre todos hicieron una recolecta que resultó en 11 pesos. Y así con dos de sus amigos se dirigió a Valledupar a comprar un acordeón tornillo de máquina que tenía en su tienda Jacobo Luques. El viejo Mile, con un acordeón tornillo de máquina nuevecito entre sus manos, le picaban los dedos por tocar, pero como no era conocido, pues con mucho respeto decidió quedarse quieto. Luego se acercó a uno de los anfitriones y le dijo: hombre, yo sé tocar un poquito, pero me da como cosa, me da como pena. Claro que le estaba convencido que lo iba a hacer mejor que Moralito, ¿no? Bueno, él ahí hablando y hablando consiguió que lo dejaran tocar. Tocó un rato, le hizo unos versos a los presentes y de repente paró el acordeón para que sirvieran el trago, ¿no? Era costumbre que primero le servían al acordeonero, el segundo le servían al cojero y de tercero al guacharaquero. Para sorpresa del viejo Emiliano y de Lorenzo Morales, el trago se lo sirvieron primero a él, al viejo Mile.
Lorenzo Morales se llenó de celos. Y ahí comenzó esa piquería que se mantuvo por más de 9 años. Canciones iban, canciones venían. Dicen que hay más de 40 canciones de ida y vuelta. En ese lapso de tiempo, el viejo Emiliano compuso El Viejo Mile, La Gota Fría, Carmen Díaz, El Zorro, El Robo, La Pimientica, Con la Misma Fuerza, El Regreso de Carmen, Mis Hijos, El Piñal, La Pule y muchas más. Pero indudablemente la canción que más sobresalió de todo esto y de toda esta piquería y de todos estos ires y venires fue La Gota Fría. Esta canción fue grabada por Carlos Vives y sus clásicos de la provincia. La llevó a conocer por todo el mundo y llegó a ser premiada por la Sociedad Americana de Compositores y Editores de Estados Unidos por llegar al primer lugar entre los artistas latinos. Este hombre de baja estatura y de sonrisa tenue pero permanente, de extracción humilde, nunca olvidó los caminos del Plan y de Manaure. Siguió siendo el mismo viejo Mile, con una obra conocida a nivel mundial, que incluso en la década de los 90 llegó a ser grabada por el internacional Julio Iglesias. Mire usted, Julio Iglesias cantando vallenato. Eso solo se ve aquí en Colombia, aquí en mi valle. Emiliano Zuleta Vaquero, qué grande fuiste, qué grande han sido cada uno de ustedes, nuestros juglares. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de haberlos tenido. Rafael Calixto Escalona Martínez nació el 26 de mayo en Patillal en el año de 1927 y murió el 13 de mayo del 2009 en Bogotá. Cuando en el lugar de Clemente Escalona y Margarita Martínez nace Rafael, no se imaginaron que sería quien haría famosa la cultura musical y el folclore de esta querida tierra y que sería conocido como el Maestro Escalona. Su papá fue coronel de la Guerra de los Mil Días y compositor de paseos vallenatos. Este señor era oriundo de Ciénaga Magdalena. Y su señora madre, Margarita, pertenecía a una conocida familia de la región del norte del Cesar y sur de la Guajira. El maestro era sobrino del obispo católico de Santa Marta, Rafael Celedón Ariza, hermano materno de su abuela y sanjuanero. Esto lo inmortalizó su amigo y Nobel Gabriel García Márquez y se refiere a él como el sobrino del obispo, que le dio nombre al famoso Liceo Celedón de Santa Marta, a quien el maestro Escalona en varias de sus canciones lo mencionó, en esas innumerables canciones que él compuso y que en varias de ellas incluyó frases cotidianas de su amado Patillal, corregimiento al norte de Valledupar, y que es otro poema hecho pueblo, donde aún en cualquier esquina se conoce un compositor, un poeta, un verseador, en fin, un artista. Nuestro querido Rafael Escalona se casó a los 22 años con Marina Arzuaga, la famosa Maye de sus composiciones, con quien tuvo 6 hijos. Después tuvo 3 más con Carmen Elena Rodríguez Corzo, la Mona del Cañaguate. También con doña Basilia Castilla tuvo 2, a los que le siguieron 2 más con Sol Marina Bolaños Olmedo, 2 más con Rosa Gil, 1 con Dioselina Brochero y 2 más con Elda Rodríguez. Pues estos compositores de nosotros, como que además de ser enamoradores y de ser poetas, son bastante preñadores. Era un enamorado del amor, como lo sostuvo siempre el mismo maestro Escalona. Estudió en Patillal con el pintor Jaime Molina, a quien después compuso una triste canción por su inesperada partida. Luego estudió en el Colegio Lo Perena, donde dejó ver su talento con sus primeras canciones. Después paseó al Liceo Celedón de Santa Marta, donde las dificultades del encierro y el régimen estricto
hacen que componga canciones como El hambre del Liceo y El testamento. Desde el año 1943, cuando afirmó el mismo Escalona que había compuesto su primera canción, fueron más de 100 las que había compuesto el maestro, quien siempre tuvo amigos artistas como el pintor Alejandro Obregón y Gabriel García Márquez, a quien acompañó a Suecia junto con Consuelo Araújo, los hermanos Zuleta, Pablo López, cantos y acordeones que llegaron a Estocolmo con el Nobel. Su biografía y su facilidad para enamorarse, al igual que sus amistades, logran que en 1992 se cree la novela Escalona, que es protagonizada por el samario Carlos Vives y dirigida por Sergio Cabrera. El guión estuvo a cargo de Bernardo Romero Pereira y estuvo basada en el libro de Daniel Samper Pizano. Esta novela tuvo un gran éxito a nivel nacional y abrió el espacio propicio que aprovechó Carlos Vives, quien lanza lo que llamó Clásicos de la Provincia, que era una compilación de canciones muy arraigadas en la historia de la cultura y el corazón de los amantes del vallenato. Hay que reconocer que este tipo de canciones, sumado a unos aires modernos como las guitarras, el bajo, sonidos de rock, confusiones de flauta y millo y tambores, llevó esta música a lugares que ni siquiera hablaban como nosotros, como Estados Unidos, Inglaterra y hasta en China bailaron y cantaron canciones del maestro Escalona. A sus 81 años, el 13 de mayo de 2009 falleció y fue sepultado en Valledupar, donde asistieron miles de personas vestidas de blanco en señal de duelo. Sin duda alguna fue una gran pérdida para la cultura nacional y mundial. Maestro, por sus grandes aportes a la música vallenata, que hoy en día es patrimonio cultural de la humanidad, muchas gracias. Dios lo tenga en la gloria. Leandro José Díaz Duarte nació en Hato Nuevo, La Guajira, el 20 de febrero de 1928. Compositor colombiano y uno de los símbolos de la música vallenata. Conocido también como Los Ojos del Alma, el Homero de la provincia, el compositor mágico de Colombia. Y es que sorprende saber que un hombre que describe tantas cosas en Matilde Lina y que describió la naturaleza de una manera tan especial, que describió la primavera, era ciego. Increíble, ¿verdad? Hay una parte de El Cardón Guajiro, otra de sus obras inmortales que grabó Diomedes Díaz, que dice: yo soy la planta guajira que en verano no se ve, y apenas empieza a llover se ve la tierra tupida de plantas reverdecidas a punto de florecer. Y tú dices, ¿cómo alguien que no ve puede describir algo así? Oye, simplemente este hombre era único. Este hombre compuso una canción que le grabaron los Betos del Vallenato, que a mí particularmente me gusta mucho. Se llama El Negativo. A mí me parece una excelente canción. Escribió La Diosa Coronada, una joya del folclore. Este compositor muy pequeño fue llevado a Tocaima y más adelante se radicó en San Diego. Muchos entendidos dicen que es la más grande manifestación cultural del canto vallenato. Hace muchos años, Juan Gosaín escribió en una de sus crónicas: se llama Leandro Díaz y es el más sensible de todos los músicos de esta tierra pródiga en poetas y cantores que remontan a las sierras y los ríos, y andan y desandan los valles como si fueran los últimos juglares que quedan sobre la tierra. Cosa tan bonita, ¿verdad? Este hombre que conoció el mundo con los ojos del alma, también es el padre de uno de los mejores cantantes del vallenato clásico que tenemos, el señor Ivo Luis Díaz. Ivo además es compositor y ha ganado un sinnúmero de festivales en toda la región y sigue con el legado de su padre. A Leandro Díaz se le apagaron sus ojos del alma el 22 de junio del 2013, pero quedaron sus canciones que nunca dejarán de sonar.
paz en su tumba, maestro. Estoy al lado de la escultura del joven Caled Morales, denominado el rey de la nueva ola. Esta promisoria figura de la música vallenata perdió la vida en un accidente de tránsito. A sus 21 años logró ser médico, padre de familia, compositor y cantante. Lastimosamente es como si él hubiera presentido que su paso por esta tierra iba a ser muy corto, y todo lo hizo muy rápido para el haber de todos. Caled Morales nació el 9 de junio de 1984 en Valledupar, hijo de Nevis Troya y Miguel Morales, otro reconocido cantautor de nuestra música vallenata. Hizo una carrera exitosa en el conjunto de Los Diablitos al lado de Omar Geles, donde dejaron una cantidad de éxito que a uno no le cabe en la cabeza. Caled se graduó muy joven de bachiller e ingresó a estudiar medicina en la Universidad del Sinú. Miguel Morales nunca estuvo de acuerdo en que él fuera músico, entonces le puso como condición, bueno, tú te gradúas, haces tu carrera, y entonces ahí sí. Pero antes no. Cuenta el mismo Miguel Morales que tuvieron muchas diferencias por eso, porque este jovencito desde siempre tuvo su inclinación a la música y él no quería, porque es que la vida de un músico no es tan fácil como los demás creen. Y uno como papá siempre se preocupa que los hijos pues estén mejor, tengan una vida mejor que la de uno. Esa era la gran preocupación que tenía Miguel, ¿no? Pero pudo más el amor de Caled hacia la música, y terminando su carrera se dedicó por completo a su proyecto musical. Apodado el rey de la nueva ola, tenía una chispa y una energía única. Como decimos normalmente aquí, la sacó del estadio, porque no había un rincón donde no sonara Vivo en el Limbo y muchos otros éxitos que dejó. Tal parecía que este muchacho, muy dentro de él, sabía que su paso por este mundo iba a ser muy corto, pues a los 21 años de edad que falleció en un fatal accidente automovilístico, ya era médico, padre de familia y un exitoso cantautor del vallenato moderno. Alguien dijo una vez que es como si hubiera hecho todo corriendo. Lástima, muchacho. Paz en tu tumba. El turno ahora es para la joven voz tenor, ¡Villazón! Iván Villazón. Este hombre es dueño de una voz envidiable, lo que le ha permitido pasearse por todos los rincones del país y en el exterior también. Maestro, mi respeto para usted, que Dios lo bendiga, y adelante, que hay mucha tela por cortar. Iván Francisco Villazón Aponte, la joven voz tenor. Nació en Valledupar el 25 de octubre de 1959. Hijo de Clara Elisa Ponte López y Crispín Villazón de Armas, quien fuera en vida abogado y político que ocupó cargos importantes. Don Crispín Villazón fue embajador en Bolivia, representante a la Cámara, alcalde de Valledupar, incluso participó en la creación del Departamento del Cesar, lo que hizo que encaminara a su muchachito por las sendas del estudio de Derecho, carrera que fue abandonada por Iván Villazón para hacer lo que más le gustaba, cantar vallenato. Dice el mismo Iván Villazón que fue muy duro, porque él no contaba con el respaldo de nadie, incluso en su círculo, pues, como él viene de una buena familia, de una buena posición económica, veían eso como, ay, ve, pobrecito, le salió el hijo cantante, Crispín. O sea, como si fuera algo malo, ¿no? La joven voz tenor comenzó su carrera musical en 1984, cuando amigos y compañeros de parranda hicieron una colecta para que pudiera grabar, pues sus padres se oponían a que él fuera cantante, que se dedicara a la música, y sobre todo a la música vallenata, que era algo que se tenía como sin valor, aunque ya en ese momento ya existía un Diomedes Díaz, un Rafael Orozco, los Betos, pero de todas maneras, pues, un músico no era como lo mejor.
Pero resulta que Iván le había cogido el gusto a la música desde pequeño, porque es que el papá organizaba parrandas con Colacho Mendoza, con Adán Montero, con Ovidio Granado, con Rodolfo Castilla, e incluso con Alejo Durán. Pero resulta que Iván le había cogido el gusto a la música desde pequeño, porque es que el papá organizaba parrandas con Colacho Mendoza, con Adán Montero, con Ovidio Granado, con Rodolfo Castilla, e incluso con Alejo Durán. Eso hizo que este muchacho se le metiera esta música en la sangre. Llegó a convertirse en guacharaquero de su amigo Gonzalo Arturo el Cocha Molina, con quien participó en el festival como infantil, luego juvenil en 1982. En el año 84 grabó su primer disco acompañado de Alfredo Fello Gámez y se llamó Arcoíris, dando inicio a su bien llevada carrera musical. Luego grabó con el Pangue Maestre, imagínate tú, tremendo acordeonero. Graban Una Voz, Un Rey, donde repuntan las canciones Condolete, de Hernando Marín, Sufrir de Nuevo, de Iván Ovalle, y Mi Pedazo de Acordeón, de Alejandro Durán, que en ese entonces, ahora le dicen un cover, pero antes uno le decía un rencauche. En el 86 hace unión con el Chiche Martínez y deja dos producciones que lo consolidaron como uno de los mejores cantantes de vallenato. Ahí salieron tremendos éxitos, hermano, tremendos éxitos. Recuerdo que grabó una canción de Gustavo Gutiérrez que se llama Recuérdame. Herda, eso no había parranda o fiesta donde no estuviera esa canción. Ahí se pegó Iván, ahí sí ya comenzó a pisar firme, firme. Después del Chiche hizo conjunto con el Cocha Molina, que era su gran amigo. El Cocha venía de dar el salto al profesionalismo con Diomedes Díaz y venía de una buena carrera con el Cacique. Después del Cocha hace Iván Villazón un pretinazo, un batatazo, como decimos aquí, con Beto Villa. Dicen los entendidos que ese ha sido el mejor LP, el mejor CD, el mejor trabajo discográfico que ha hecho Iván Villazón en toda su carrera. Villazón no trajo presa mala. El Niño Bonito, El Perdón, La Fuerza del Amor, todas las canciones que vinieron en CD fueron éxitos y todavía suenan con mucha fuerza. En el año 93 hace pareja con Franco Argüelles y se alzó con muchos premios. Un año después, Congo de Oro, en Barranquilla, Sirena de Oro, en Festival Vallenato, Superestrella Internacional por la canción Decídete de Fabián Corrales y otros éxitos hasta el año 99. Viene Iván Villazón y hace pareja con Saúl Alemán desde el año 2000 hasta el 2014. Vea, esa gente hizo un CD que se llama El Mundo al Revés, muchacho, que eso sí dan ganas de parrandear lo que uno lo pone, de principio a fin. Iván Villazón, mi hermano, gracias por todo lo que le has dado al folclore. Pa'lante, que hay mucha tela por cortar, una voz maravillosa. Dios te siga bendiciendo, maestro. Listo, pelado, así. Bueno, este monumento tiene tres personajes aquí que uno se para aquí y uno dice, bueno, ¿qué más puedo decir de estos tres artistas? O sea, ¿qué más puedo decir si ya todo está dicho, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la grandeza y la calidad de estos grandes artistas? Pero ya uno no sabe qué más decir. Jorge Oñate. Jorge Antonio González Oñate nació el 31 de marzo de 1949 en el municipio de Robles. Bueno, yo creo que uno dice Robles y nadie sabe dónde queda, pero uno dice La Paz y ya uno dice, ah, la tierra de Jorge Oñate, ¿entiende? La tierra de las almojábanas. Conocido como el jilguero, el ruiseñor, porque tenía una voz potente, pero a la vez muy hermosa. Jorge Oñate era un hombre que conocía las cualidades que él tenía y él vivió orgulloso de eso, vivió orgulloso de su gran voz. Una carrera de grandes éxitos musicales. Hablar de Jorge Oñate es hablar de Paisaje de Sol, es hablar
de una cantidad de éxitos, hermano, que a uno no le caben en la cabeza. Con lo cual logró 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 discos de doble platino, imagínate tú. Chacho, eso es grande. Es reconocido también como el hombre que partió la música vallenata, la historia de la música vallenata, porque es que anteriormente el acordeonero era el mismo cantante, pero aparece este hombre con esa voz espectacular, con esa voz inigualable, y entonces viene el vallenato antes de Jorge Oñate y el vallenato después de Jorge Oñate. Él conocía, él era conocedor de esa particularidad que tenía como cantante, y sí, él vivió orgulloso de eso. Su aporte al folclore fue invaluable. Lastimosamente partió a la eternidad. Maestro Jorge Oñate, gracias por todo lo que hizo por nuestra música. Y que Dios lo tenga en la gloria. Vengo cargado de poesía para cantarle a mi tierra lo más lindo que existe. Uno verso con la esperanza de no hablar de tristeza. Tomás Alfonso Poncho Zuleta. Nació el 18 de septiembre en Villanueva, La Guajira. Conocido como Poncho Zuleta, como el pulmón de oro. Apodado por nuestro Nobel de Literatura, García Márquez, Gargantelata, por esa fuerza inigualable que tiene este hombre en la voz. Es uno de los cantantes más importantes con los que ha contado el vallenato. Y además es compositor, digno representante de una de las más grandes dinastías que tiene nuestra música vallenata. Hijo del viejo Emiliano Vaquero y la señora Carmen Díaz. Hermano del gran acordeonero y compositor Emilianito Zuleta, con quien conformó por muchos años el conjunto de los hermanos Zuleta, un referente obligado cuando vamos a hablar de vallenato puro. Es que hablar de Poncho Zuleta es hablar de una lista innumerable de éxitos. Existe una anécdota que cuenta que Poncho Zuleta estaba haciendo lanzamiento de un CD que grabó con Beto Villa. Beto Villa es un gran acordeonero de nuestra música también. Y Poncho lanzó un ay de esos tan potente, tan fuerte, que disparó las cañuelas de la plaza y se fue la luz. Es que este hombre tiene una potencia en esa garganta que eso es un regalo de Dios, eso es un regalo divino. Cuentan también que por allá, al final de los 80, Emilio Oviedo sacó un cantante nuevo que se llamaba Juaco Pertús, o se llama Juaco Pertús porque todavía ese hombre está dando lidia en el vallenato, canta bien. Y le dijeron a Poncho: Poncho, por ahí anda un muchacho que canta igualito a ti. Y dice Poncho: no joda, vea, ese hombre canta. Maestro, muchas gracias por todo lo que le has dado al folclore y que Dios nos permita la dicha de tenerte por muchos años más. Bendiciones. Este viejo avión se lo quitaron al narcotráfico hace como 30 años, más de 30 años. Fíjate tú, esto venía cargado de marihuana. Y entonces esto cayó por allá en el corregimiento de Los Venados, aquí en el sur de Cesar, aquí cerquita, como media hora de aquí de Villupar. Esto lo venía, eso sí, que la gente que venía tripulando se perdió, de esa gente no quedó ni rastro, ni por la silla volvió. Pero mira que de lo malo se saca algo bueno, pues ahora está aquí en el Parque del Helado, aquí en Valledupar, en el Balneario Hurtado. Y aquí viene la familia con los hijos a pasarse un rato divertido. La gente que como yo, pero no hemos tenido la oportunidad de montar un avión de verdad, pues este es el único avión que yo he montado en mi vida. Es preciso que nuestra mente cambie, pues si queremos.
Esto se ha convertido en una gran atracción aquí en Valledupar, gracias a los organizadores de este parque. Es algo que es bacano, uno se viene para acá y se la pasa chévere, así sea caminando, tomándose fotos. Bienvenidos a Valledupar. Allá en lo alto del mirador se encuentra la imagen de nada más y nada menos que Elección, nuestro santo patrón. Venerado aquí en nuestra querida Valledupar, de generación en generación, se le atribuyen muchos milagros, muchos favores. Es el santo de Valledupar. Su figura se ve imponente allá en lo alto. Supongo que dándose cuenta de cada cosa que hacemos o dejamos de hacer. Se me ocurre pensar que a veces con ganas de darnos un cocotazo o de jalarnos las orejas para que nos portemos mejor. Pero al mismo tiempo también se me ocurre que luego el mismo se dirá, hombre, son simples seres humanos. Mejor voy a cuidar de que no les pase nada malo. Y nos sigue mirando con amor y con misericordia. Muchas gracias, Santo Chomo. Coliseo Julio Monsalvo Castilla. Inaugurado en 1994 por el gobernador de la época, Dr. Lucas Géneco Cerchar. De hecho, es recordado como uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestro departamento. En este momento fue considerado como el más moderno de Sudamérica y el tercero en tamaño de la región. Conocido como el Coloso del Valle, también tenía la capacidad de abrir y cerrar su cubierta. Se encuentra ubicado en la Avenida La Juventud. Fue bautizado con el nombre de Julio Monsalvo Castilla en homenaje al fallecido Julito, quien perdió la vida en un accidente de tránsito mientras iniciaba su carrera de derecho en Bogotá, y quien fuera futbolista de la selección Cesar y recién ingresado al Club de los Millonarios. Fue restaurado en el año 2015 por el sobrino de quien lo inauguró y que para ese entonces era el gobernador del Cesar, Dr. Luis Alberto Monsalvo, quien lo rescata del abandono en que se encontraba. Además, le adicionó cancha para tenis, BMX y apoyar estas disciplinas en la cancha sintética José Fernando Cuadrado. Además, ha sido sede de Juegos Intercolegiados y la Copa Giro Claro, torneos de baloncesto, taekwondo y campeonatos de fútbol de salón. Lo que hace importante este escenario deportivo no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, ya que en él se realizó la versión número 15 de los Juegos Bolivarianos en el año 2019. Tiene una capacidad para 8.000 espectadores sentados cómodamente. Oiga, es grande el mampano ese, ¿verdad?